En esta parte número 182 de Preparando el Gobierno Mundial, sí, trataremos del G20, pero también trataremos de una noticia que hubo antes del G20 y que, desde luego, tiene relación, como no, con economía. Y recordemos que mientras estamos presentando esta conferencia, se trató en el G20 de la guerra también de Ucrania, Rusia, con todo lo que implica. Y mientras aún están debatiendo precisamente si. Dos misiles fueron de Rusia a Polonia con todo lo que eso implica. En principio parece que dicen desde Estados Unidos mismos que no, no, no parece ser que hayan sido los rusos. Pero de haberse confirmado lo contrario o de haber dicho sencillamente lo contrario, la guerra ya podía ser de un modo absoluto. Gran tensión, no solo en la economía, sino en lo que repercute en la economía y en todas las cuestiones mundiales. Vamos a empezar. Si en el croma que había en mi espalda, si os habéis fijado, había precisamente dos logotipos que es en los que se va a versar hoy la conferencia, no podemos obviar todo lo que eso va a incluir. Sí, el Papa Francisco, San Francisco de Asís y, como no, también en consecuencia, las encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, pero también escolas ocurrentes, que ya hemos tratado también sobre ello, y, como no, un símbolo que podéis apreciar de una comunión interreligiosa. Todo ello centrado en economía. Y de eso vamos a mostrar la primera de las noticias, economía, trabajo y descanso. Era noticia del 21 de octubre de este año 2022. ¿Y qué sucedía? Pues esto. En la audiencia a los participantes en el 27 Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de Empresarios, que se está celebrando en Roma, Francisco llama a la valentía de una nueva alianza con la economía de Francisco que nacís escribió y firmó un pacto para mejorar el sistema económico mundial. Una nueva alianza. ¿eh? Es necesaria una nueva alianza entre los jóvenes de economía de Francisco que nacís escribieron y firmaron un pacto para mejorar el sistema económico mundial. Y ustedes, líderes empresariales y emprendedores maduros y de éxito para dar forma juntos a una nueva economía para el bien común. Esta es la invitación del Papa Francisco a los 850 participantes en el 27 Congreso Mundial de UNIAPAC, la Unión Internacional Cristiana de Empresarios, en curso en Roma, que se ha reunido esta mañana en el Aula Pablo VI. Tras un saludo del presidente de UNIAPAC, Bruno Bobone, el Papa definió el tema elegido para el Congreso, que comenzó el 20 de octubre y se clausuró el 22. Ya concluido. ¿eh? Crear una nueva economía para el bien común como un gran desafío para ustedes y para muchos otros actores del mundo empresarial. Citando la encíclica Laudato, sí, Francisco define la vida del empresario como una noble vocación, recordando que todas nuestras capacidades, incluido el éxito en los negocios, son dones de Dios y, como escribe en Fratelli Tutti, deben estar claramente orientados al desarrollo de los demás y a la eliminación de la pobreza, especialmente a través de la creación de oportunidades de trabajo diversificadas. Espera entonces que los líderes cristianos tengan el valor de ser capaces de reconocer la gracia y la sabiduría de Dios en sus vidas, permitiendo que éstas guíen y dirijan sus relaciones en los negocios y con los que trabajan para ustedes. En efecto, estamos llamados a ser creativos para hacer el bien, aclaró repitiendo lo que dijo en el Ángelus del 18 de septiembre de 2022, utilizando los bienes de este mundo, incluidos todos los dones que hemos recibido del Señor, no para enriquecernos, sino para generar amor fraterno y amistad social. Contemplando los elementos constitutivos de una economía diferente, el pontífice reitera lo que dijo los participantes en la economía de Francisco en 2019, recordando que da vida y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la explota. Además, como se afirma en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, toda persona tiene derecho a participar en la vida económica y el deber de contribuir según sus capacidades al progreso de su país y de toda la familia humana. Y esto es un deber de solidaridad y de justicia, pero también es la mejor manera de hacer progresar a toda la humanidad. Por lo tanto, cualquier nueva economía para el bien común debe ser inclusiva. Con demasiada frecuencia se pronuncia el eslogan No dejar a nadie atrás, sin ninguna intención de ofrecer el sacrificio y el esfuerzo para convertir estas palabras en realidad. En este punto el Papa Francisco se remite a la encíclica Populorum progressio de San Pablo VI, que define el desarrollo integral como el único posible, orientado a la promoción de todo hombre y de todo el hombre. Los empresarios y los emprendedores están, pues, llamados a actuar como fermento para el desarrollo, para que el desarrollo llegue a todas las personas. Pero especialmente a las más marginadas y necesitadas, de modo que la economía pueda contribuir siempre al crecimiento humano integral. El Papa pide así que no se olvide a los trabajadores informales, jornaleros, poco cualificados y a menudo en los márgenes del mercado laboral, a los que realizan trabajos peligrosos, sucios y degradantes, a menudo migrantes y refugiados, que durante la pandemia y los cierres, Aseguraron el suministro y la entrega de bienes necesarios para la vida cotidiana y el cuidado de nuestros seres queridos más frágiles. Y mantuvieron las actividades económicas básicas a pesar de la interrupción de muchas actividades formales. Porque la inclusión de los pobres y marginados, aclara Francisco, no puede ser satisfecha con nuestros esfuerzos para proporcionar asistencia financiera y material. Hasta aquí ya veis que lo que propone, como suele ser habitual cada año en lo que hace de la economía de Francisco en Asís, va dirigido de un modo especial a que el bien común sea lo normal. Y para eso hay que hacer todo un sistema nuevo, una nueva alianza trabajándola para que todo funcione de ese modo tan precioso. Suena muy bien, ¿eh? Que sí. Pues sigamos viendo qué más nos dice. Como está escrito en Laudato, sí, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre un remedio temporal para hacer frente a las emergencias. El verdadero objetivo debe ser permitirles llevar una vida digna a través del trabajo. De hecho, la puerta de entrada a la dignidad del hombre es el trabajo. El trabajo que para el hombre es parte del sentido de la vida en esta tierra, un camino hacia la madurez, el desarrollo humano y la realización personal debe estar bien integrado en una economía del cuidado, entendida como el cuidado de las personas y de la naturaleza, ofreciendo productos y servicios para el crecimiento del bien común. Fijaos cómo todo se va asociando ya con los dos temas que hemos visto anteriormente en Preparando el Gobierno Mundial. Una economía que se preocupe por el trabajo, creando oportunidades de empleo que no exploten al trabajador mediante condiciones laborales degradantes y horarios extenuantes. El cuidado va más allá, debe ser una dimensión de todo el trabajo. Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Por tanto, ¿qué habrá que hacer? A continuación, el Pontífice compartió con los miembros de Uniapac la buena noticia que supuso el encuentro de economía de Francisco en Asís a finales de septiembre, donde un millar de jóvenes economistas y empresarios razonaron sobre la creación de una nueva economía y redactaron y firmaron un pacto para mejorar el sistema económico mundial con el fin de mejorar la vida de todas las personas. Para una nueva economía del bien común, estos jóvenes propusieron una economía del Evangelio, recuerda el Papa Francisco. Y cita algunos de los puntos del pacto. Por una economía de paz y no de guerra. Que cuide la creación y no la expolie, al servicio de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa con cada mujer, hombre, niño, anciano y especialmente con los más frágiles y vulnerables. Y luego, una economía en la que el cuidado sustituya al descarte y a la indiferencia, que no deje a nadie atrás para construir una sociedad en la que las piedras desechadas por la mentalidad dominante se conviertan en piedras angulares que reconozca y proteja el trabajo digno y seguro para todos, en la que las finanzas sean amigas y aliadas de la economía real y del trabajo y no contra ellas, porque las finanzas tienen el peligro de hacer líquida o más bien gaseosa a la economía y sigue con ese, este ritmo de liquidez y gaseosidad y acaba como la cadena de San Antonio. Hoy en día, concluye el Papa, hay cientos, miles, millones y quizás miles de millones de jóvenes que luchan por acceder a los sistemas económicos formales o incluso simplemente por tener acceso a su primer trabajo remunerado en el que puedan poner en práctica sus conocimientos académicos, las habilidades adquiridas, la energía y el entusiasmo. Me gustaría animarlos, líderes empresariales y emprendedores maduros y con éxito, a considerar una nueva alianza con los jóvenes que han creado y se han comprometido con este pacto. Es cierto que los jóvenes siempre traen problemas, pero tienen el don de mostrar el verdadero camino. Caminar con ellos, enseñarles y aprender de ellos, enseñarles también, y juntos dar forma a una nueva economía para el bien común. Gracias por lo que hacen, gracias por estar aquí. UniaPAC se fundó como Conferencia Internacional de Asociaciones Empresariales Católicas, formada por las asociaciones de Holanda, Bélgica y Francia en el 40 aniversario de la Rerum Novarum, con la intención de reunir a empresarios y ejecutivos que se inspiran en la enseñanza social cristiana, en el cumplimiento de sus tareas y deberes profesionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, se extendió a otros países europeos y a América Latina. En los años 60, la Unión se convirtió en una asociación ecuménica y asumió su nombre actual, Unión Internacional Cristiana de Ejecutivos de Empresa. Por tanto, ya veis, empieza como medio católico, pasa a ser ecuménico para todos los cristianos y ¿qué hacen ahora? Pues ya veis, trabajar especialmente con los jóvenes para que, unidos a otros empresarios ya muy consolidados, marquen una nueva pauta económica a favor del trabajador, de la gente, del bien común, de la creación, de todo lo que queráis y eso sí, marcando una pauta, el trabajo no puede ser un esclavizador y debe haber descanso. Pues bien, ya sabes que cuando se habla de descanso por este tipo de horarios que puede llegar a haber, que parten familias, eh, se aboga por algo y aquí no lo dicen, pero lo hemos mostrado ya tantas veces, tiene que ver con poner el domingo como día de reposo también, no solo un exceso de horas diarios, sino poner un día para que toda la familia y toda la sociedad puede estar tranquilita, juntitos, bien, y eso será lo que ayudará a una ley dominical. Fijaos cómo lo vimos en las dos conferencias anteriores, cómo se irá imponiendo a través de qué, pero estamos viendo continuamente que es a través de varios factores que se impondrá la ley dominical. Verdaderamente se pondrá como una solución espléndida a todos los problemas del mundo, sin lugar a dudas. Y ahora, mirad, ya hablamos del G20. Un repaso a lo que ha habido, porque ya ha concluido. Pues empezamos con esta noticia del 14 de noviembre. El rol de las religiones para impulsar el diálogo entre los grandes de la Tierra. Y tiene que ver con el G20. ¿eh? Si vimos en la conferencia anterior cómo las religiones estaban puestas también en lo que estaban, pues ahora aquí también. La 17 cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se celebra en Bali, Indonesia, los días 15 y 16 de noviembre. Entre los temas que centran las reuniones están la paz, la protección del medio ambiente y el cambio climático. ¿Os dais cuenta cómo va asociado con el tema de ayer y de anteayer? Se espera una reunión bilateral entre China y Estados Unidos. Cuando digo de ayer y anteayer me refiero a las conferencias que presentamos, ¿eh? no, no a lo que ellos trataron en sí. Estarán presentes representantes de movimientos, asociaciones y líderes religiosos en el diálogo por el bien común y la armonía entre los pueblos. El bien común aparece hasta en la sopa, ya lo veis. Los días 15 y 16 de noviembre comienza en Bali, Indonesia, la 17 reunión del G20, un foro de jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales creado en 1999 tras una serie de crisis financieras, para fomentar la internacionalidad económica y la acción concertada, teniendo en cuenta las nuevas economías en desarrollo. En ella participan la Unión Europea y 19 de los países más industrializados del mundo, entre ellos Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Francia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica y Turquía. Entre los temas de la cumbre figuran la crisis alimentaria, las tensiones energéticas, la guerra de Ucrania y su impacto global, el aumento de la inflación y el riesgo de una recesión mundial en detrimento de los países más pobres, en un marco en el que se intensifican las divisiones entre Oriente y Occidente del mundo, con China y Rusia por un lado y Estados Unidos y Europa por otro. En el G20 de Bali, dice el padre Martin Smith, sacerdote misionero polaco y experto en zonas de crisis, hay una gran expectación por el posible encuentro entre las delegaciones rusa y ucraniana, así como por el de las delegaciones rusa y estadounidense. Y, por supuesto, explica, hay grandes preparativos también en materia de seguridad. Parte de la ciudad de Bali parece realmente una fortaleza. Allí se reunirán... Muchos representantes de otros muchos países y también de asociaciones y movimientos, porque, subraya el padre Smith, entre los temas no solo está la expectación, sino la presencia o ausencia del presidente ruso o ucraniano, sino que Indonesia, el presidente del G20 2022, ha dejado muy claro que en el centro del encuentro está la capacidad, después del COVID-19, de recuperar la posibilidad de trabajar juntos por el bien común. A partir de las transformaciones que se están produciendo en el mundo contemporáneo, COVID-19 ha marcado pautas. Sí, pues la guerra en Ucrania no se va a quedar corta, ni va a ser para menos. Entre los movimientos internacionales presentes en Bali se encuentran escuelas ocurrentes, que participarán en reuniones sobre el tema de la educación. Los jóvenes son una de las prioridades del G20, tanto por el diálogo intergeneracional, como por su presencia en el mundo digital. Por ejemplo, uno de los paneles en profundidad del G20 tratará sobre la protección de los derechos de los niños en el mundo digital, tanto desde el punto de vista legal como para que el acceso a la red sea justo y equitativo, incluso para los jóvenes que viven en los países más pobres. Qué interesante, ¿eh? Como escuelas ocurrentes, lo que llevó adelante el Papa con tanta potencia, se ha introducido también en todo esto en el G20. Diálogo interconfesional. Creo que el diálogo interreligioso en el G20 de Indonesia puede desempeñar un papel crucial, también porque estamos en un país, Indonesia, que acoge la cumbre este año y que tiene en su símbolo, en su lema principal, Unidos en las diferencias. ¿Os suena esto, no? El diálogo interreligioso ocupará un lugar destacado en muchas de las reuniones de Bali. Con el objetivo de mantener y reforzar el equilibrio y la cooperación entre los líderes religiosos del mundo, especialmente en favor de la paz, explicó además el padre Smith. Por primera vez, de hecho, la cumbre dedica un espacio a las religiones y a su contribución al desarrollo humano integral y a la cultura de la paz. Es la primera vez que se introduce esto en el G20, que va de economía, ¿eh? Por eso se concibió el G-Religions 20, que prevé, entre otras cosas, un encuentro entre jóvenes de distintas religiones para hablar de la contribución que las nuevas generaciones y las propias confesiones religiosas pueden hacer al desarrollo humano integral. Y, en general, es muy importante reconocer la importancia de la colaboración inclusiva entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Y aquí las religiones pueden hacer mucho con su diálogo para ayudar a crear una cultura de encuentro, una cultura de diálogo y colaboración, concluye. Bien, ya veis cómo el tema religioso se está introduciendo de lleno en el mundo empresarial, económico, llamadle como queráis, que es, como no, las finanzas lo que mueven en este planeta. Pues no solo son las finanzas. Ya veis que para arreglar el mundo hace falta algo más. ¿Qué solución se plantea? ¿Quién puede reequilibrar las cosas para el bien común? Las religiones en un buen diálogo interconfesional y el papado, como no, moviendo todo para que esto se dé. Y recordemos cómo todo se pedirá a través del pueblo a los gobernantes para que las cosas vayan bien. Pues ¿cómo será? haciendo que la gente, sobre todo que está a niveles religiosos, muevan los hilos para que se hagan cambios. Y esos cambios se van a producir y serán aplicados en todo el mundo. En la agenda no solo de los grandes de la Tierra, estará la cuestión de la transición energética, tema principal junto con la paz y la economía de la presidencia indonesia del G20. Una transición que debe ser justa e inclusiva. También están en la agenda, aunque de forma indirecta, muchos temas que forman parte del magisterio del Papa, en particular la economía de Francisco. Qué interesante. ¿eh? Todo eso también estaría allí. En uno de los actos paralelos a la cumbre del G20 se habla de la necesidad de crear una nueva economía inclusiva según el modelo esbozado en Asís. Recordad la noticia que hemos presentado antes de esta. Y es importante que el G20 profundice en una nueva visión económica a partir de la propuesta del Papa. ¿Quién propone? El Papa. En Bali, de hecho, se está intentando en las distintas mesas que caracterizan al G20 proponer una filosofía propia de Indonesia que habla de la armonía en la relación con las personas, con uno mismo, partiendo de la armonía con Dios y la naturaleza. Desde luego, no pierden el tiempo en absoluto. Están metiendo baza en todas partes. ¿Y cómo no? Líderes morales absolutos porque lo que plantean es para el bien de toda la humanidad. ¿Cómo no van a rendir pleitesía al papado? Y nos lo dice la profecía. Todo el mundo en pos de la bestia. Y así está siendo y así se consumará. Mirad noticias vinculadas a este G20. Curiosamente, de todo lo otro, en los medios de comunicación oficiales normalmente no aparece nada, ¿eh? pero este tipo de informaciones que ahora vais a ver, sí. Promover la confrontación entre bloques solo dividirá al mundo y socavará el desarrollo global, advierte Xi Jinping. El presidente de China se pronunció a favor de la eliminación de las sanciones unilaterales, así como de las restricciones a la cooperación científica y tecnológica. Una vez más, no se han mojado en decir... No a la guerra de Ucrania porque Rusia es invasora. No, no, esto no han dicho nada de esto. ¿eh? Pero, ¿qué dice? Se están haciendo bloques y esos dos bloques que pueden llevar al mundo a dividirlo totalmente. Ya sabéis, Estados Unidos y todos los que están con él, sus aliados, y por el otro lado, China, Rusia y sus aliados, que tampoco son pocos ya, ¿eh? ni nada potentes, digamos. Pues todo esto, desarrollo global, al traste. Por confrontaciones, claro. China se opone a la exclusión de Rusia del G20 y otros foros internacionales. En eso sí que se han manifestado. Wang Yi señaló que la comunicación personal debe seguir siendo el formato principal para el intercambio de puntos de vista. Sí, se tienen que encontrar entre ellos. Pero para esto China sí que ha dicho. ¿Exclusión de Rusia del G20 y otros foros internacionales? No. ¿Queda claro quién va perteneciendo a quién? No. Y ha terminado el G20 y dicen se adopta la declaración de líderes del G20. Estos son sus puntos clave. Y vais a ver que los puntos clave, con lo que han marcado allí, dices, ¿para esto se han reunido? Pues mirad. Los líderes de los países participantes en la cumbre G20, que se ha celebrado los días 15 y 16 de noviembre en Bali, Indonesia, han emitido una declaración conjunta. En el documento se exponen los puntos clave que fueron abordados durante el evento, así como las conclusiones adoptadas tras su finalización. Los países del G20 notan que el conflicto en Ucrania ha exacerbado los problemas existentes de la economía global. Vaya, no hay que ser muy listos para decir eso, ¿no? La mayoría de los países del G20 condenan las acciones militares de Rusia en Ucrania, pero también hubo otros puntos de vista y diferentes evaluaciones de la situación y las sanciones. O sea, quienes no condenaron las acciones militares de Rusia, evidentemente China, India, sí, sí. Por tanto, ¿hay unanimidad? No, siguen habiendo dos bloques. El uso o la amenaza del uso de armas nucleares es inaceptable. Sí, es inaceptable, pero ahí están las amenazas. La resolución pacífica de los conflictos, la gestión de las crisis, así como la diplomacia y el diálogo son vitales. Sí, como siempre suena todo muy bien esto. Los países del G20 destacaron la importancia del acuerdo de transporte de granos y están a favor de su extensión. Sí, porque si esos granos que van desde esos puertos ucranianos no van saliendo, y algunos que dicen que son de la parte de Rusia, pues ya os podéis imaginar el hambre agudizado en todas partes, la crisis económica mucho más exacerbada con todo lo que eso implica a nivel mundial, no solo de economía, sino de sufrimiento de personas y muerte. Asimismo, se comprometieron a apoyar a los países en desarrollo para que puedan responder a desafíos globales. ¿Qué les van a dar? ¿Alguna piruleta? Hay que proteger la estabilidad macroeconómica y financiera, así como mantener el compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para mitigar los riesgos. Los Estados miembros del G20 prometieron mantenerse ágiles y flexibles en sus respuestas y cooperación de política macroeconómica o marcoeconómica. Es importante promover la estabilidad alimentaria y financiera y apoyar la de los mercados. ¿Y para esto se reúnen? ¿Para decir esto? ¿Que esto ya es más que obvio que puede ir por ahí? ¿Para eso han ido tantos vuelos? que han contaminado tanto con todo lo que hablan sobre eso, contrariamente. ¿y, ¿Y qué? ¿A qué acuerdo han llegado? En definitiva, lo único que ha tensado más aún la situación que ya había antes de esas reuniones del G20, que ha sido pues, esos dos misiles que han explotado en Polonia. Que si Dios no lo frena y a alguien se le ocurre decir que sí, que han sido los rusos ya veis la que se lía en un momento. Y tarde o temprano se va a liar en un momento. Pero roguemos a Dios para que aún nos dé tiempo para seguir dando el mensaje, porque desde luego ya veis cómo está todo. Y mientras tanto el papado moviendo los hilos en tantas formas y en tantas partes para conseguir su objetivo. Y la gente no se entera de nada. El papado sigue haciendo su faena y lo va a hacer hasta el fin del tiempo, porque va a llegar hasta el fin del tiempo y dominando hasta que todo se regire. Y luego Dios les pasará factura. Pero mientras el mundo tampoco lo va a pasar muy bien, y menos el pueblo de Dios, que es su objetivo principal, eliminarlo. Por tanto, Maranata 2031, sí. Cada vez todo más claro, todo cumpliéndose delante nuestro y los objetivos del papado y por tanto del mismísimo diablo que los mueve, no se va a quedar corto, pero Dios y su pueblo vencerán. Dios os bendiga.